Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? ¿A cuántos les pescó el agua en el camino? <laughs> Oiga, aquí parecía unos torrentes de agua, ¿verdad? Se oía muy fuerte. Y, y le decía a los muchachos, pues no me quedaba de otra. Es que viene esta mugido el servicio. <laughs> Qué bueno que decidió venirse y no quedarse en casa, venirse a gozar. En la presencia de nuestro Dios es un deleite, es una bendición estar en la casa de nuestro Dios y también creo que es importante, todo lo que mencionó Jorge ahorita es información importante para la familia TFC. Los que están conectándose o tratando de conectarse con el ADN de nuestra congregación, es bien importante, mis hermanos, que seamos partícipes de todas las actividades o las que ustedes puedan... Eh, de alguna manera cubrir y las que no pues intente verdad para poder conocer un poquito más de Dios y para que conozca también a sus hermanos en Cristo Jorge comentaba algo y sabes qué venir a la iglesia no nada más es venir un domingo salir y no tener comunión o coinonía con nuestros hermanos la palabra nos dice mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía alguien decía no es que hay hermanos que me caen bien y otros no me caen tan bien verdad pues mire le debo decir algo aprendemos de las dos de los que le caen bien y de los que no le caen tan bien, y le garantizo de veras que al final vamos a ser personas que vamos a aprender a amar al prójimo y entender las circunstancias de los demás. Así es que bueno, ahí se lo dejo al costo, ¿verdad? Eh, quiero que voltee con la persona que está derecha e izquierda suyo y que le diga: Descansa, descansa. Levanten la mano todos, por favor. Levanten la mano todos los que están cansados. Yo sabía que había bastante <laughs> todos los que están cansados yo creo que más de uno en este momento nos sentimos agotados sí muy cansados y esta prédica hoy es para usted pero antes de entrar a la prédica tengo una, una ilustración verdad para conectarme con usted cuentan por ahí que había un hombre demasiado miserable muy mezquino muy codo muy agarrado como a usted le guste era un hombre bien cuidadoso y su dinero pero extremista. Al punto que un día le da una enfermedad, eh, ¿verdad? Ya bastante desahuciado este hombre y la esposa pues por ahí lo cuidaba y, y en sus últimos días en su lecho de muerte ella le dice, ¿tienes algún deseo, una última voluntad? Dijo, sí, quiero que vayas al banco y que todo mi dinero me lo deposites ahí en la caja donde me van a enterrar. Y el hermano de este hombre, ¿verdad? Estaba huyendo. Y pues, a los cuantos días muere el hombre y el hermano, ¿verdad? Que defiende la causa del otro hermano, ¿verdad? Le dice a la cuñada: Oye, pues ya se murió, pero yo no veo lo que, el último deseo, que... ¿cuál era, manito? Pues que le pusieras todo su dinero ahí en la caja. Dijo: Ah, no, cómo no, yo ya se lo puse. ¿A qué no? Yo no lo veo. ¿A que sí? Dijo: Ya le puse un cheque. Hay que lo feré cuando pueda. <laughs> Hay que lo veré cuando tenga oportunidad, ¿verdad? La miseria en el mundo no se acaba, hermanos. ¿Y cuántos están de acuerdo que al mundo llegamos, este, como dice el Corito, eh, llegamos llorando, ¿sí? Y así llorando se acaba. ¿Sí? Así es la vida. Eh, dice por ahí otro hermano, la vida no vale nada, ¿verdad? Para el, para el mundo. Este, y para el cristiano, pues creo que tampoco, porque a lo que me refiero cuando digo no vale nada es porque esta vida es bien pasajera. La, la vida por la que luchamos nosotros es la eterna. ¿Sí? Cuando yo cierro los ojos aquí, ¿en dónde los voy a abrir? Eso es lo importante. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Si no está de acuerdo, me dice algo ya en la puerta. <laughs> Mire, desde que empieza la vida hasta que la vida se acaba, el ser humano tiene que, escuche bien, aprender a sobrevivir. ¿Sí? Aprender a sobrevivir. Muchas personas llevan cargas pesadas, algunas han perdido a un ser amado en este tiempo difícil, o deben cuidar de un discapacitado por el resto de su vida. Algunas han sufrido un divorcio, otras en un matrimonio estable y viven atemorizadas por el simple hecho de perder el que ahora tienen. Algunas se encuentran atrapadas en las garras de las sustancias o prácticas adictivas como el alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía. Otras son adictas a personas del mismo sexo, otras experimentan terribles sentimientos de depresión y de ineptitud. De una u otra manera, muchos de nosotros y el mundo lleva cargas pesadas. ¿Estoy bien? ¿Sí? Llevan cargas pesadas. El rico no duerme por temor a perder su dinero y el pobre tampoco duerme porque no tiene dinero. Entonces, si usted se fija... La, las desgracias o las circunstancias difíciles del mundo no hacen acepción de personas. Atacan al alto, al chaparrito, al rico, al pobre, al hombre o a la mujer. No hay distinción de personas. Todos y cada uno de nosotros estamos batallando con una área de la vida que quizá para aquel no es difícil, pero para ti es una gran montaña que tienes cada día que estar intentando cruzar que estás intentando vencer. Y solamente hay una manera en que el ser humano puede encontrar descanso para su alma en este mundo. Y yo le quiero invitar, por favor, que vaya conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Aquí tenemos una porción de la palabra en donde Jesús anima al pueblo de Israel a vivir una vida no confiado en sus fuerzas, ni en sus habilidades, ni en sus capacidades, ni en sus sueños, ni en sus metas. No, no, no. Inclusive Jesús está hablando con el pueblo de Israel que no sean esclavos del legalismo, de la religiosidad, de lo que impide que el hombre tenga acceso a la presencia de Dios. Y le dice lo siguiente, dice... Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, dice la versión traducción lenguaje actual, a lo mejor usted tiene nueva versión internacional o Reina Valera y va a leerse un poquito diferente, pero me gustó eso, espero que también le guste a usted. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, ¿les suena conocido eso? ¿Cuántos pueden dormir? Al 100%. ¿Cuántos no tienen que tomar melatonina ni tecito de, de, de los siete azares? O no sé cómo se llaman los tecitos esos que son para dormir y cositas este, de anís y de manzanilla, porque solitos naturalmente se duermen. ¿Sí? Dice, ustedes viven angustiados y preocupados. Vengan a mí. ¿Sí? Fíjese, qué interesante. Dice, vengan a mí y yo qué. Y yo los haré qué. Descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde. Otra versión dice, yo soy manso y humilde de corazón. Dice, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es una no es difícil de cumplir, ni pesada la carga que les hago llevar. Otra versión dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Gracias, Dios, te damos en esta tarde porque ha sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por esta lluvia, por mis hermanos que han decidido estar con nosotros. Háblanos, Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Persuádenos y ayúdenos a hacer una transformación, un cambio que nos ayude en nuestra vida diaria y a nuestra eternidad. Que abone a nuestra eternidad. Te amamos, Dios, y ponemos este precioso tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Venid a mí. Mire. En el tiempo de Jesús, al igual que ahora, eran muchas las voces y opiniones que se escuchaban en cuanto a cómo se tendría que adorar a Dios. Existían muchos protocolos, muchas reglas, muchas maneras, muchas formas. El Evangelio de Mateo trata de revelarnos la identidad de Jesús con sus cronologías y cosas de este tipo para que el judío, para que el israelita se entere de que a pesar de que la ley de Moisés era buena, ahora venía a ser cubierta por el Hijo de Dios y de esta manera no seguir viviendo en la esclavitud ni tampoco bajo el yugo de la ley. Pero el israelita se aferraba a las maneras y a las tradiciones. El israelita pensaba que él podía pagar mantas. El israelita pensaba que a través de su ofrenda o su sacrificio, quizás él podía llenar esa, eh, vamos a decir, saciar eh, el deseo de Dios. Jesús viene a, de alguna manera a quitar la ley, no porque sea mala, no, 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 la, no la quitan, déjenme corregir esto. Más bien viene a suplir las necesidades de la ley. Pero estos fariseos estaban trayendo cargas sobre la gente que ni ellos mismos. Podían llevar, yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero este versículo que acabamos de leer es uno de los más conocidos en el Nuevo Testamento. Si ¿sí? Mateo 11, 28. Y vemos que en esta porción de la palabra, básicamente Jesús resume la forma práctica, pudiéramos decir así, de la manera de vivir libre de la opresión religiosa que en este caso, como comencé ahorita, los fariseos imponían sobre el pueblo de Israel y que lejos de producir una vida de consagración a Dios, producía una vida de opresión por causa del extremismo y el legalismo de los fariseos. Y mire, ayer no pude contenerme la carcajada y la risa cuando yo leí esto, porque me di cuenta del buen humor de Jesús. Jesús no era eh, aburrido, tampoco vivía con cara de enojado, tampoco vivía triste. Jesús tenía un buen sentido del humor. ¿Sí? ¿Amén? Sí, ok. Dice uh, en Mateo 23, 2, dice, Cristo se refiere a las escrituras y a los fariseos como los hombres que se sientan en la silla de Moisés, es decir, creían que ellos eran... O en ellos estaba la autoridad de, de poder poner cargas entre la gente. ¿Y cuál era el punto? Bueno, el, el punto de los fariseos era el siguiente: reclamaban, escuche bien, la autoridad de Moisés como intérpretes y maestros de la ley. Lo que esto significaba es que al estar sujetos a la ley de Moisés, también tenían que estar sujetos a ellos. Es decir, si respetan a Moisés, me van a tener que respetar a mí. ¿Sí? Van a tener que hacer caso de lo que yo diga. Pero acuérdese. La religión, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Dios no es religión. Dios produce en ti y en mí, y eso es lo que vamos a ver ahorita: una relación íntima con Él. Él no pide que te cases con una asociación. Él no pide que te unas a un movimiento. Él pide que tú y yo tengamos una intimidad diaria con Él. Con Él. Muchos vivimos de tradiciones, vivimos de, de, de maneras o formas que se nos han impuesto y no entendemos que las tradiciones o meras prácticas no van a producir que yo tenga una excelente comunión con mi Dios. No lo van a producir. Algunas veces les he comentado esta ilustración. Una joven recién casada que era el día de... Dar gracias y estaba preparando un pavo para la cena de acción de gracias. Y de pronto, una sobrinita está cerca de ella y ve cómo empieza esa niña a preparar el pavo y corta las alas del pavo y lo mete. Pero la niña dice: Oye, tía, ¿por qué le quitas las alas? A mí me gustan mucho. Dijo: Ay, no sé. Dijo: mi, mi mamá se las quitaba. Vamos a preguntarle. Oiga, mamá, ¿por qué cuando usted hacía el pavo le quitaba las alas? Dijo, ay, no sé, mi, hija, mi mamá se las quitaba. Vamos a preguntarle a la abuela. Y van con la abuela. Y oiga, abuela, ¿usted por qué cuando hacía el pavo quitaba las alas? Ay, mijita, es que en mis tiempos los hornitos estaban así. Y cuando yo quería meter el pavo, pues se atoraba. Entonces yo le cortaba las alas. Si usted analiza esta ilustración, muchos de nosotros estamos viviendo la vida cristiana de esa manera. Venimos a la iglesia porque nuestros padres, abuelos, tatarabuelos nos enseñaron a que el domingo es de Diosito y usted tiene que venir a, ah, ya sabe. Pero no, no, no. Tradiciones, hermano, costumbres que lejos de acercarnos a Dios nos están alejando de Él. Porque creemos que son reglas. Ay, no, yo tengo que ir a la iglesia porque si no, Diosito me castiga. Yo tengo que ir a la iglesia porque si no, Diosito no me da para comer mañana. Es más, muchos vivimos con el yugo de la opresión, del pecado, que nos hace sentir diariamente, no, no, no merezco yo esto. No, no, yo no merezco ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Fallamos porque estamos en un mundo caído y no somos perfectos. Y lo primero que llega a nuestra vida es culpa. ¿No es cierto? Dios me va a castigar. Ay, no, no, no. Entonces ya usted no peca porque le. Se acuerdan, no sé si recuerda la, la predicación de la semana antepasada. Usted no peca. Porque usted tiene una íntima comunión con Dios y usted ya es producto de esa nueva renovación de mente, sino que usted peca porque le tiene miedo a las consecuencias del pecado, que también, bueno, es, es interesante. Pero es como decir, no robo porque me metieran a la cárcel, pero si no me metieran, yo robaba, cállate, todo lo que me encontrara. ¿Sí? Porque no tenemos temor. ¿Sí? No tenemos esa comunión con Dios. Entonces, acuérdese, la ley lejos... La religión lejos de unirnos a Dios nos aleja de Él. Yo, yo he visto, ay, voy a pisar talones aquí, ay Señor, perdón, y, perdón mis hermanos, pero he visto que a veces personas, cuando usted, usted publica nuestros servicios, personas ponen, fíjate, están predicando en pantalones. ¿Y la pastora eh, trae uñas postizas? ¿Eh? O, ¿O se pintó? Se pintó en la cara. Hermanos. Lo que, lo que sale, lo que entra no es del pecado y lo malo, es lo que sale de mi boca, el veneno que suelto cuando yo abro mi boca, que lejos de traer vida traigo muerte. ¿Y cómo? ¿Están dejando entrar a personas de, que, que tienen pecados de homosexualidad? ¿O están dejando entrar a personas borrachas? No, yo ya no voy a esa iglesia porque es una bola de pecadores. No se preocupe, véngase siempre, hay lugar para otro más. ¡Véngase! Si usted es perfecto, venga a enseñarnos su perfección. Trabajando, entregándose con pasión al Señor. Ay, qué agresiva. No, hermanos, ahorita vamos para acá. Jesús les dijo a estos. Estaban tremendos. Parecía que en lugar de unir la iglesia la querían esparcir. Parecía que en lugar de salvar personas las querían mandar al infierno. Jesús, y le voy a decir por qué me reí. Porque Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 4, dice: Bueno, voy a leer varios, así que ahí agarren nota, nada más apúntele y la leen en su casa. Jesús les advierte, dice el encabezado. Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: Escuche bien, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¡Ah, qué tremendo! Sí, dice porque enseñan una cosa, pero viven otra. Mm. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el mínimo esfuerzo por cumplirlos ellos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero que son filacterías. <laughs> Les iba a poner una foto, pero ya era muy tarde para enviarlas a producción. Este, se veía un poquito extraños con las filacterías, les voy a decir por qué. Porque se ponen una cajita de cuero aquí, amarrada con un mecate. Y si eras zurdo, pues te ponían en, en, en el lado de, de si eras zurdo, ¿verdad? Y si eras este, eh, eh, diestro, bueno, ponía, la ponía del lado diestro. Ah, lo hice al revés, bueno, al revés, zurdo y diestro. Usted ya me entendió. El asunto es de que se amarraban unos hilitos, dice, ¿sabes qué? Básicamente Jesús dijo, son. Tan hipócritas Que si la cajita es de este tamaño Ya la traen de este tamaño Ya ni les cabe De tanto que traen en la cabeza ¿Sí? Mi papá siempre decía Linda, ten cuidado Conocer no una cabezona espiritual Ah, ¿cómo? Pa? Sí dijo, porque hay muchos que traen mucha palabra Pero no la viven ¿Y de qué te sirve saber mucho Si no lo practicas? La gente no va a venir a Cristo por mis palabras, va a venir por mis hechos. ¿Sí? Entonces, esas filacterias o filacterías, dice, se le ponen en la frente y en los brazos, y cada vez se hacen más grandes esas cajitas, dijo, y los flecos que les ponen en la ropa para que la gente piense que son bien obedientes a Dios. Cuando vean, dice, cuando van a las sinagogas o asisten a las fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Pero aquí va la exhortación: dice, pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como, como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie. Porque yo soy su único padre. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aplausos! Tampoco esperen que la gente los trate como líderes. Porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser sirviente de todos. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Ahí. La palabra del Señor siempre nos recuerda y nos dice, hey, al que se humilla será levantado. Pero el que se levanta... Será humillado. Entonces una de las características del Hijo de Dios redimido, transformado, adoptado por Jesucristo es, es humilde. Es humilde. ¿Sí? El Señor advirtió al pueblo acerca de la opresiva y legalista manera de ser de los fariseos. Él dijo, y ellos atan pesadas cargas y las colocan sobre los hombros de los hombres. Él hablaba acerca de la manera de cómo ellos habían escondido el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento con tantas reglas y regulaciones religiosas y eran tan extremistas y religiosos que habían instituido un modo de ser de Dios. Es decir, si no lo haces, Dios te castiga. Así es Dios. Pero lo que Mateo estaba tratando de evidenciar en Jesús es, llegando Jesucristo, el viejo pacto se queda en el viejo pacto y el nuevo... Es parte de nosotros, vivimos por la gracia y la misericordia de Jesús. Es el Hijo de Dios, el Maestro de Maestros, el que perdona tus pecados. No entendían, estaban atados a lo viejo, a lo pasado, porque les convenía vivir así. Y Jesús, quien iba a morir en la cruz por todos ellos, tenía que dejarles bien en claro que por la gracia. Y por la misericordia y por el sacrificio en la cruz, ellos podrían ser salvos. Estos hombres habían codificado la ley mosaica en 365 prohibiciones y 250 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se, se multiplicaron tanto que llegaron a tener 613 regulaciones o leyes. Al punto que cuando Jesús le preguntan cuáles son los más importantes o cuáles son, Jesús responde: Nada más hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a Dios y tienes una comunión con Dios y una relación íntima con Él, tú no vas a ir a hacer daño a tu prójimo, por ende. Sí. Eso, eso que decía Jorge ahorita, el hecho de venir no únicamente como espectador, sino ser un hacedor de la palabra, va a producir que tus cargas sean más ligeras. Es decir, yo no peco por, por la consecuencia del pecado. No, yo no peco porque soy lavado con la sangre de Cristo y tengo temor de Dios y quiero ser un buen embajador del reino de los cielos. ¿Mm? Eso es diferente. ¿sí? Por eso es importante, iglesia TFC. Que vivamos lo que leemos, lo que estudiamos, no que únicamente hablemos de nuestra falta de experiencia, de nuestra falta de, de, de comunión, de, de, de experiencia con Dios. En el Antiguo Testamento, aunque la ley era buena y justa, no les daba libertad porque su debilidad estaba en que dependía de la acción del hombre. ¿Se ¿Sí me entiende? La ley dependía de la acción del de hombre, no suministraba los medios para cumplir la ley y dejaba de esta manera al hombre bajo la culpa y la carga del pecado. Más que libertad traía opresión y en lugar de un sentido de liberación traía un sentido de culpa y de falla para el ser humano. No es una razón para que usted y yo estemos agradecidos con Dios por no tener que vivir bajo la ley. Y vivir ahora bajo la gracia, seamos honestos, ¿cuántos habríamos logrado vivir bajo la ley? Ya ni estuviéramos aquí. Ya Dios nos, ¡fum! todos. ¿Qué diluvio ni que No, 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 no. Sí. Que bueno, ya ahorita casi andamos en, casi por lo mismo, verdad. Pero bueno. Y bueno, es, eh, ¿es en este escenario religioso que el Señor hace una amable invitación a todos aquellos que quieran experimentar el alivio, el gozo, las bendiciones de su vida a través de una relación de gracia y fe con él. Esta es una invitación que apunta a todos. ¿A quién dijo? Nada más a los buenos? A los malos también, a los pecadores, a los santos. ¿Sí? Involucra a todos, a los que ya están decididos y a los que se están por decidir. Quiere Jesús llevarlos, invitarlos a un nivel de compromiso más profundo en el cual ellos tomarán su yugo y aprenderán de él como discípulos comprometidos con la causa de Cristo. La Escritura nos habla que Jesús de alguna manera expresa que si alguno le quiere seguir debe tomar qué? Su cruz. Cada día y seguirle. Quiero decirle que seguir a Jesucristo no va a ser fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque seguir a Jesucristo implica que diariamente tú has decidido a hacer una transformación en tu ser. Ahora, ¿es imposible? No es imposible. ¿Hay remuneración? Por supuesto. Porque vas a vivir bajo la paz y el dominio de Dios. ¿Y qué quiere Dios para ti? ¿Lo malo? Quiere lo bueno. Eso es lo que el ser humano no entiende. No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de reglas y regulaciones. No, no, no es que estemos llenos de reglas y regulaciones. Lo único es que Dios quiere evitarte un mal. Dios quiere evitarte dolor, quebrantamiento. Dios quiere evitar que han descargado, que han descansado. Recuerda el versículo de Romanos 6 que leí hace 15 días. Dice Pablo. ¿Y qué diremos pues a esto? perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice no, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está una de las claves para esta predicación. Yo recibo a Jesucristo y cada día intento vivir dentro del orden de Dios, no de mi manera. No a mi manera como la canción. Yo voy a vivir a mi manera. No, 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 no a su manera. Porque eso sería vivir sin rumbo y sin dirección, sin propósito, sin conocer los planes de Dios para usted. Entonces, intentando diariamente vivir bajo la cobertura y el dominio de Dios. Así es que he decidido compartir con ustedes tres puntos de este mensaje. Número uno, Jesús insta, sin excepción alguna, a que todos... Buenos o malos, pecadores o redimidos, todos tienen acceso a Dios. Pero tiene que haber una acción y esa acción es venid a mí. Venid a mí. Y yo sé que ya dije muchas ilustraciones, pero ahorita se me está viniendo a la mente otra para hacerle más fácil la comprensión, ¿sí? Está un joven en una barbería cortándose la barba, válgame la redundancia, y de pronto Está platicando temas de política y religión con el barbero y le dice el barbero, ¿sabes qué? Eres cristiano, dijo el muchacho, sí, yo soy cristiano. Dijo, yo no creo en Dios, soy ateo, dijo el barbero, ah, ¿a ¿poco? Yo no, yo, yo soy cristiano, yo soy creyente, Asusto a una congregación, pero... ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Dijo el barbero, dijo, sí, por supuesto, dígame. Dijo, ¿por qué si Dios existe y es bueno? Mira, y estaba justo pasando un mendigo, todo mal aseado, con la barba súper larga, maloliente. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que ese hombre ande divagando por las calles? Dijo, ah, pues sabes qué? Pues yo también creo que los barberos tampoco existen. Dijo, ¿por qué no? Dijo, porque si los barberos existieran, ese hombre que anda mendigando con la, larga, con la barba hasta acá, pues no existiera. Dijo, no, 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 pero él anda así porque no viene a mí. <laughs> y el muchacho le dice: Él anda así porque tampoco llega Dios. Cuando Jesús le dice al pueblo de Israel: Venid a mí, no le está diciendo: Vea los horóscopos, ¿Mm? checa el horóscopo, ¿qué eres? No ande poniendo, por favor, yo soy. Vi, eh, libra Virgo, fagitario ser sagitario que hermanos, nosotros no nos regimos por eso. Tampoco el Señor te está diciendo, ve a la que te lee la mano, sóbala, sóbala, limpia, porque te insucia. Yo siempre me he preguntado si esas que leen la mano tienen poder de adivinación del futuro, porque son pobres. Y no son ricas, o porque están divorciadas y no tienen marido, no entiendo eso yo. Y ahí estamos, siguiendo patrones de conducta, maldiciones generacionales. Dios no te dice, sabes que si quieres descansar, siéntate en el sofá y aviéntate toda la serie de Netflix. Que las tijeras de Rosario y que no sé qué, qué... Ay, hermana, está bien buena en la serie y que hermana tenga cuidado con lo que le mete la, al alma, por favor. Luego no puede dormir o anda pensando que el marido le anda engañando y anda viendo moros en todas partes. ¿Sí? No, sabes qué? Es que a lo mejor si me voy con mis amigos, puedo descansar. Ándele, váyase con los amigos y va a ver lo que le espera en la mañana del siguiente día. ¿Sí? Jesús no dijo, acude a ciertas fuentes para que tengas paz. Jesús dijo, venid a mí. Dio dirección, venid a mí. De la misma manera que una vez dijo, aprended de mí. Sin mí nada podéis hacer. Lo que oíste es de mí. Jesús es un modelo, ¿está de acuerdo? Un modelo a imitar. Es decir, yo pudiera decirle, imíteme a mí, pero yo le puse decir, no, mi hermano, no, 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 ¿no? porque yo fallo y yo soy humano y estoy trabajando todos los días para llegar a esa perfección. No, imite a Cristo. Otro valiente fue Pablo. Lo mismo que viste en mí, eh, imítame a mí. ¿Sí? Entonces, Jesús básicamente te está haciendo una invitación y te da dirección hacia dónde ir. No te está diciendo, te invito a la fiesta y ahí llegale como puedas. No, te está diciendo, venid. A mí, te estoy ofreciendo una invitación con dirección hacia mí, porque sin mí nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Es una particular imperativa de exhortación y estímulo con la fuerza de un imperativo. Es decir, te está de alguna manera exhortando a hacerlo. Una fuente de súplica sobre la voluntad. De los otros, expresa el deseo y, el, y, y, la, y, y es compasivo el corazón de nuestro Dios y suplica para que la gente venga a Él como un descanso de su opresión. Es una llamada a volverse de cualquier cosa de la cual tú dependas el día de hoy. Y ahora dependas de Él, es decir, está viendo tu condición y te está diciendo: Si te conviene, te conviene venir a mí, por favor, ven, ven a mí. Todos los que están trabajados y cargados, porque yo. No el vecino, no el dinero, no la casa, no el carro, no las relaciones. Yo te haré descansar. Seamos honestos. En estos últimos 19 meses, ¿cuántos hemos entrado en el reposo de Dios? Algunos se han revelado y no, hombre, a mí ya no me importa nada. Y vámonos y lo que va a pasar, que pase. Y lo que va a tronar, que truene. No es cierto, vámonos pero es una cierta rebeldía como no yo puedo y no me voy. jesús te invita venid a mí todos los que están trabajados y cargados porque yo yo les garantizo yo les aseguro que los voy a hacer descansar y solamente hay dos características para las personas que pueden venir a él trabajados cansados y cargados sí Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él, que quien cuida de, de nosotros? Él cuidará de vosotros. Punto número 2. Lleva mi yugo. ¿Por qué nos invita a cargar un yugo? ¿Cómo? Pues nos quiere hacer libres y nos está diciendo que nos pongamos un yugo. Eso pesa. Eso trae dolor al cuello después de un rato. Eso pesa. Podemos estar agradecidos de que existe un descanso interior, hermanos. ¿Sí? Y que Jesús nos enseña el camino hacia Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Solo hay que pensar en el arnés de restricciones que se utiliza para hacer que los bueyes se muevan según la voluntad del granjero. Cuando yo llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. ¿Sí? ¿Qué es el yugo? ¿Usted ha visto dos bueyes arando la tierra? ¿Sí? Traen un, una madera que los une, impide que tú te vayas para allá. Jesús te está invitando a que tú te unas a su yugo, no para que tú le andes cargando. Yo te garantizo que Él es mucho más fuerte que tú. Él es mucho más competente y capaz que tú. Él lo que va a hacer es ponerte ahí, te sujeta para que no te vayas rumbo a tus deseos y tus placeres que te llevan a una muerte eterna. Sin embargo, Él lo va a cargar por ti. Y si en el pasado no tenías quien te ayudara para enfrentar tus luchas y batallas, ahora sí tienes a alguien que está del lado tuyo peleando tus batallas y dándote la victoria. Es Jesucristo el que me ayuda a sobrellevar mis batallas, mis luchas, mis hermanos. Todas esas luchas que tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, nos invita a que tomemos su yugo, porque Él lo va a cargar por nosotros y, aparte, va a impedir que yo me salga dentro de, eso, de mi propósito. ¿Verdad? Él es el maestro del maestro, si sabe exactamente cómo es vivir en un mundo impío con un cuerpo y un alma que están sujetos a nuestros estados de ánimo y a muchas tentaciones. Un cuerpo y alma con la tendencia a juzgar cosas. Según lo que yo pienso y según lo que yo siento. Él sabe. En cada momento que se muestra la posibilidad, Él mismo nos invita a aprender de Él. Dice, ¿y por qué? ¿O en quién vas a ver el modelo o el ejemplo? ¿En el pastor? ¿En tu líder de grupo? Dice, no, aprende de mí, porque ahí no hay margen de error. Aprende de mí. Yo siempre... Platico con mis niños y les digo, eh, cuando mami esto es pecado y esto es bueno. A ver, ¿lo harías en frente de Jesús? ¿Tú juzgarías a tu prójimo como lo haces aventando indirectas por Facebook? <laughs> Delante de Jesús estás atacando a su creación. No sé si lo dije aquí o lo dije en el servicio de líderes, dije, ¿sabes qué? Llegó un momento que en mi ministerio me sentía bien cansada y dice, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con tu iglesia, con tu esposa, tú te este cargo de ella. <laughs> no es mi esposa, es la esposa de Cristo. sí Harías lo que te gusta hacer en lo oscuro, en la neblina. Te la de Jesús. No. Se aprende de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy tu ejemplo. Yo soy tu modelo. Algunos de nosotros estamos como los fariseos: tomamos la justicia en la mano, la ley en la mano y andamos con el chicote. ¡Pum, pum, pum, pum! Todos se lo merecen. Todos se lo merecen. Hermano, ¿y usted cómo está en su espíritu? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijas, hermano? ¿Cómo están sus hijos, sus nietos? Hermanos, tenemos que extender misericordia. Es que no me gusta, hermana. Jesús lo hizo. Tenemos que extender misericordia. Ah, ¿me está juzgando? No, no lo estoy juzgando. Estoy tratando de hacer ver que ninguno de nosotros estamos capacitados para emitir juicio contra la creación de Dios. Oramos. Amén. Oramos, ¿sí? Ahí bajo el yugo de Jesús entiendo que cuando Dios tiene realmente el control de mi vida y me someto a su voluntad encuentro mi descanso. A veces les voy a ser honesta, hay cosas que yo quiero y no llegan a mi vida. Y lo único que me da satisfacción saber es si no lo tengo es porque Dios no quiere que lo tenga. Y hay una razón por cuál no. Y descanso en él. Creo que si esa batalla la peleara 100% en la carne, estaría muy frustrada. Pero porque aquel sí y a mí no. Yo soy más bueno que aquel y aquel te peca y bendices al otro y a mí no. Y voy. Ok. Yo sabía que no me iban a decir muchos aménes, ni gloria a Dios. Yo ya más o menos tenía preparada, ¿verdad? Este, pero bueno. Ahí bajo el yugo de Jesús es donde yo encuentro descanso. Cualquier protesta sobre los demás, sobre cómo se portan, o, sé, o, o, o sobre las circunstancias de la vida, cómo deben determinar o cómo debo de hacer en la vida, es porque eh, 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 todo eso yo lo rindo ante Jesús. Él es ahora quien dirige mi vida y yo estoy aprendiendo a ser agradecido por todas las cosas, ya que es su perfecta voluntad para conmigo. Es una realidad, dad gracias, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La idea clave es adquirir una costumbre, un hábito a través de la práctica. Si ¿Sí me entiende, el Señor está hablando acerca de algo más que una simple adquisición de información, porque los, los fariseos sabían mucha información acerca de Moisés, sabían la ley completa. Los, los escribas, las escribas, la, la escribían. ¿Sí? Pero lo que Jesús está diciendo aquí es: Ok, no te la sepas. Vívela. Comparte. ¿Cuál es la mejor manera de compartir en el Nuevo Testamento? Amando a quién? A tu prójimo. A Dios y a tu prójimo. Estamos hablando acerca de. De ser aprendices, discípulos de Cristo, cada día imitarlo. A lo mejor no lograremos ser como Jesucristo. Pero vamos a intentar diariamente pelear por ese ideal, ese modelo. Recuerde lo que le dije hace 15 días: Dios honra tu disposición, tu corazón, tu intento. Ahora es importante también que entendamos que, aunque es una estira y afloja. Y estamos constantemente luchando con esa naturaleza pecaminosa. Su espíritu está en ti. Él es tu ayudador. Él es tu sustentador. La, la cosa interesante aquí es, alimenta lo suficiente para que crezca y para que tu, tu carne mengue. Hoy es el último día para registración a grupos. Yo sé que muchos pueden tener la excusa de, es que no le decía la Biblia, pastora ah, empezó en Génesis y ya ahí ya me pierdo y, y no sé ni dónde está Juan. Hermanos, esta es una oportunidad que Dios le está dando para aprender sobre la palabra de Dios y extender amor y misericordia a su prójimo. Porque una de las cosas por las que yo oro es que cuando usted salga de esta temporada de ocho semanas, usted no sea el mismo. Que la gente pueda ver en usted un cambio, una transformación a través de las clases de la palabra de Dios, a través de la palabra de nuestro Dios. Que usted sea transformado, que sea persuadido, que yo pueda decir, Wow, Dios, y no por lo que yo diga, sino porque el poder de Dios es evidente en las personas. Las transformaciones del Espíritu Santo que hacen tu vida son evidentes, yo las puedo ver. ¿sí? Punto número tres, y ya estoy por concluir. Que yo soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar y aprender de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. No ocurre de inmediato la transformación. No quiero que empiece el grupo y que a las dos semanas me diga qué pasa, pasará, soy yo la misma. Me gusta todavía algunas cosas que no son buenas. No, no, no esté inmediato, pero, pero ¿sabe qué? Yo, yo sí voy a. Sí creo que voy a oír, pero estoy aprendiendo, pastora, cómo ser un discípulo de Jesús, a ser manso y humilde de corazón, confiando en Dios en todas las situaciones para lograr un buen resultado en su tiempo. ¿No es eso exactamente lo que también hizo Jesús al someterse a todo tipo de, de sufrimientos, inclusive hasta la muerte de cruz? Vamos a sufrir, vamos a tener que doblegar la carnita, a veces la carnita te va a decir, pelea al punto porque no es justo. Y tú vas a decir, ¿qué haría Cristo? extendería misericordia. Me too. Yo también. Usted va a pasar la prueba y va a haber una transformación en sus relaciones interpersonales. La gente que le huía. Ah, ah, hay personas que dicen, no, pues si no me quiere, pues que no me quiere. Y ahí nos vemos. Bye. Eso Dios no nos llamó a ser eso, hermano. No, 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 no. Dios nos llamó a ser amables, a habitar juntos y en armonía, ¿no es cierto? Entonces, el deseo profundo del corazón del creyente tendría que ser tener una familia en la fe y además extender misericordia y ejemplo y testimonio a la gente que aún no conoce de Cristo. Ay, ¿sí? A la gente que no conoce de Cristo. La chamba de nosotros no nomás es venirnos a sentar el domingo al aire acondicionado bien a gusto. No, érganos. Hay una gran comisión. Yo, mire, le voy a decir, yo oro por usted y yo ayuno y yo pido a Dios por su crecimiento. Porque yo sé lo que Dios nos está demandando como hijos de Dios, a llevar el evangelio por todo el mundo, predicarlo con nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo quiero capacitar a usted porque yo no quiero llegar al cielo y que Dios me dé una reprendida porque no hice mi trabajo como lo debía de hacer. ¿Sí? Yo estoy tratando de extender a usted la palabra de que usted la aprenda para que usted salga al mundo. Ay, yo no, a mí no me gusta andar en las calles, pastora, a sus vecinos, hermanos, a su cuñado, a su cuñada, a su primo a su esposo, a su esposa, ¿sí? Entonces, Jesús se sometió al Padre. Jesús eligió sufrir en lugar de pecar durante toda su vida. Por eso dice: Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No teman mi yugo porque yo no soy como sus anteriores amos. Yo soy apacible y soy humilde. Ustedes sufren ahora porque sus amos presentes en los sistemas del mundo, Satanás y su pandilla y su naturaleza pecaminosa. Son arrogantes, orgullosos y dominantes, pero mi invitación es sincera. Estoy dispuesto a ir a la cruz por amor a ti. Estoy dispuesto a ir a la cruz por amor a ti. Satanás tiene una característica. Él te da y te da y te da y te da, pero un día te quita. Y cuando te quita duele hasta el tuétano. Por otro lado vas a encontrar descanso en tu alma estando en el propósito de Dios, porque muchas veces tratamos nosotros de encontrar el reposo en de nuestras decisiones y nos damos cuenta que ese no era el hombre que Dios tenía para nosotros, o esa no era la mujer que Dios tenía para nosotros. A veces en nuestras decisiones no está la bendición de Dios porque nosotros tomamos precipitadamente, por impulso, una decisión que en vez de llevarme a la bendición, me llevó a la destrucción. Pero cuando tú descansas en Dios, Dios cumple su propósito en ti y no hay margen de error. Amén. Y bueno, ¿cómo me puedo someter a Dios? Yo sé que algunos preguntarán, ya estoy terminando. La respuesta es, aprende de mí, dijo Jesús. Aprende de mí. Estudia a Jesús. Analice la manera de comportarse del Hijo de Dios en esta tierra. Imite sus pasos. Imite sus pasos. Él nos está llamando a servir a que trabajemos y sirvamos en la fuerza que Él nos da. Él está siempre a nuestro lado hablando él, 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 y, y, y no vamos a llevar el peso por nosotros mismos, Él lo va a llevar por nosotros porque Él es compasivo y Él es misericordioso. Somos salvos, somos perdonados a través de su gracia y de su misericordia, no por mérito propio, no por lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Ahora, ¿qué significa la gracia? Me encontré rapidito una ilustración y me encantó. Dice, la gracia significa el favor menos el trabajo. La gracia significa la promoción si aún estar calificado. Cuando la gracia habla, los protocolos se suspenden. Si dudas de mí, pregúntale a Esther. Cuando la gracia habla, las leyes se rompen. Si dudas de mí, pregúntale al Rey David. Cuando la gracia habla, la educación y el estar calificado no son necesarios. Si usted duda de mí, pregúntele a Pedro. Cuando la gracia habla, las conexiones son innecesarias. Y si no me cree, pregúntele a José. De ser un prisionero a ser primer ministro. En la actualidad, la gracia de Dios habla en tu nombre y seguirá hablando en tu nombre a lo largo de toda tu vida por el glorioso nombre y poder de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia, es por su gracia, es por su amor, por su perdón y por su misericordia que hemos sido llamados hijos, que hemos sido adoptados por Dios. Hermanos, si tú te sientes cansado el día de hoy, yo te invito a venir a Jesús. en tu rostro. Yo sé que las circunstancias que estamos viviendo no son para menos, pero también sé que hay cosas en nuestro interior, de nuestro pasado, que no nos ayudan a ser fructíferos en nuestro presente. Jesús hizo una invitación a todos, sin excepción alguna, buenos o malos, hombres, mujeres, ricos o pobres. Jesús extendió una invitación y no se limitó a un cierto número de personas. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres creación de Dios y Él quiere lo mejor para ti. Quiere que vivas una vida de poder, una vida de abundancia, una vida llena de su presencia. ¿La religión es buena? No, no es buena. La religión te aleja de Dios. Pero la relación íntima con Él te acerca y te hace producir fruto bueno, agradable, que hará que gente llegue a tu vida, se acerque para abrazar tu vida, tu testimonio y tu ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes necesiten venir a Jesús y descansar en Él, confiar que Él te va a sanar, que te va a liberar, que va a transformar tu pasado, tu futuro, tu presente. Si fuera tu caso, yo quiero orar por ti en esta preciosa tarde. Dios, yo vengo ante tu presencia, Señor, porque sé perfectamente bien que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón, que aunque fallamos una y otra vez, que aunque no somos perfectos, tú... Honras nuestro, nuestro intento, Señor, nuestro deseo por ser más como tú. Yo sé que el deseo profundo, Señor, de tu corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deposita en nosotros ese mismo amor, esa misma pasión, esa misma misericordia por alcanzar las almas perdidas. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a unirnos a ti, Señor con un verdadero sacrificio de adoración y de gratitud a ti, Señor. Pongo a todos mis hermanos en tus preciosas manos y declaro victoria sobre sus vidas espirituales y en sus procesos que están empezando, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Así como está con su reverencia inclinada, quiere hacer una pregunta más. ¿Habrá alguien en este lugar que dice, "Yo necesito descansar en el Señor y entregarle toda mi vida. Yo ya no quiero andar por mi rumbo, yo quiero estar tomar el yugo de Jesús y que de esta manera me impida irme hacia los corminos que no son correctos, hacia las sendas que no son correctas, hacia compañ eh, eh, compañeros, amigos que no son correctos Yo necesito tomar el yugo de Jesús, Ahora, alguien aquí levante su mano porque quiero orar por usted, Dios le bendiga mi hijo, Dios le bendiga mi hijita Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, "Yo, yo necesito ese yugo de Cristo el que me va a ayudar a pelear mis batallas, no los quiero pelear sola"? Dios le bendiga mi hermana. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde vengo ante tu presencia reconociendo que soy pecador. Llevo tu yugo, Señor, y de esta manera en tu nombre evitaré salirme de tu propósito. Llena mi vida, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Te recibo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén.